Muy buenas noches a todos y a todas. Muy bienvenidas a la última sesión del Seminario Virtual Internacional Inclusiones y Exclusiones Educativas, la educación virtual y el régimen de cuarentena en América Latina. Hoy, 30 de septiembre, vamos a finalizar este seminario que hemos contado con la participación de eximios ponentes del interior de América Latina. Hemos tenido la presencia de México, la presencia del Perú, de Guatemala, de Colombia, y ahora vamos a tener la presencia y vamos a dialogar con expertos en educación virtual, tanto de las universidades indígenas de Bolivia como de la Universidad Mayor de San Simón. Todos quedan muy bienvenidos y les agradezco muchísimo por su presencia y por habernos acompañado estos tres días, estas tres sesiones del seminario. Vale recordar, antes de iniciar la ponencia de los expertos y las expertas, vale recordar que al finalizar la sesión se va a realizar el sorteo de 5 paquetes de libros compuestos por 4 títulos a quienes etiqueten a 2 personas en los comentarios de Facebook. Para los participantes del exterior que hagan lo mismo, etiquetar a otras 2 personas, se les enviará los documentos, los libros en formato PDF. Les quiero pedir un favor, que por favor al finalizar cada una de las ponencias vayan apuntando sus preguntas en los comentarios con el nombre al ponente que va dirigida para que nosotros se las hagamos conocer y así ustedes puedan construir un diálogo con nuestros ponentes. Quiero empezar presentando al licenciado Mario Rodríguez. Él es licenciado en lingüística aplicada en la enseñanza de lenguas, tiene un diplomado en enseñanza del quechua como segunda lengua, además
de tener otro diplomado en educación virtual y es maestrante en sociolingüística en el programa de educación intercultural bilingüe del PROIP Andes. Él ha sido auxiliar de la materia de quechua en la carrera de lingüística de la Universidad Mayor de San Simón. Además de ello, ha elaborado material didáctico audiovisual para la enseñanza del quechua y planes de clases para la enseñanza del quechua como segunda lengua. Actualmente se desempeña como docente de la Unibol Casimiro Huanca. Él nos presentará en esta oportunidad las experiencias de la educación virtual en comunidades andinas. Muchísimas gracias, Mario. El micrófono y el auditorio. Gracias. En principio he saludado en mi lengua quechua, entonces es donde me desempeño en la lengua quechua. No quechua azul, nakani, soy quechua. Entonces, en esta ocasión voy a compartirles acerca de la educación virtual, de las experiencias de la educación virtual. Para tal caso he nombrado utilizando el quechua y al mismo tiempo el castellano. Virtuales y achagaipi, ucharikuspa. Entonces, este ucharikuspa es que tanto docentes, estudiantes, pues en esta educación no se han alejado tanto, sino están solo tras pantallas. El estudiante de la comunidad de donde vive, de donde proviene, tampoco se ha alejado. Así también el docente, el yachache, igual, ¿no? Desde casa, con la familia, ha estado llevando adelante lo que estamos llamando la educación virtual. Entonces, voy a permitirme empezar con la siguiente diapositiva, por favor. Esta fotografía es en Aiquile, donde yo vengo de Aiquile. Es en una plaza, está aquí como vemos. Esta es más, esta vestimenta proviene de las áreas rurales, tanto del cono sur, Cochabambino, de los valles, o así también de las zonas altiplánicas de Cochabamba, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que las señoritas están manipulando el aparato celular. Entonces, este aparato telefónico ya no es tanto de uso ya citadino, ya no es del uso mayormente de los que viven en la ciudad, sino también esto ha trascendido, podríamos decir, ha trascendido fronteras. Entonces, así que los quechuas, los aymaras también han hecho uso, están haciendo uso de ello. Es donde también quiero decir que la Unibol Quechua acoge a sus estudiantes de diferentes comunidades, mayormente quechuas. Entonces vienen del cono sur de Cochabamba, vienen de Toro Toro, del norte de Potosí. Tenemos estudiantes de Santa Cruz, San Julián, comunidades que han migrado, quechuas que han migrado y se han establecido. Entonces es donde vienen desde esas comunidades a la Universidad Quechua. Por favor, a la siguiente presentación. Como institución, ¿qué hemos hecho para poder llevar adelante esta educación virtual, para poder implementar esta educación? Nosotros lo hemos llamado, lo hemos denominado interciclo. ¿Por qué? Porque ya, como ya sabemos, la pandemia, más o menos la cuarentena rígida, podríamos decir, pues inició a mediados de marzo. Las clases presenciales en la Unibol Quechua empezó el 17 de febrero. Entonces, es donde, por eso el interciclo, ¿no?
se hizo un mapeo. ¿En qué consiste este mapeo? El estudiante envía ubicación, envía datos desde qué aparato celular o computadora portátil, computadora de escritorio, se puede conectar al internet. El estudiante, ¿qué tipo de actividades tiene? ¿Qué línea telefónica utiliza para poder acceder al internet? Y es de, según a este mapeo, se llega a la segmentación. La segmentación consiste, hemos tratado de la segmentación en tipos de conectividad. Por ejemplo, tres tipos de conectividad hemos diferenciado: conectividad plena, intermitente y deficiente o nula. Entonces, para llegar a este tres tipos de conectividad, a estos tres tipos de conexión que tienen los estudiantes, hemos elaborado un plan de enseñanza, hemos reestructurado un plan de enseñanza para poder llegar. Es así que hemos utilizado estas herramientas virtuales que ustedes ven. Por ejemplo, en la conectividad plena e intermitente, mi persona utilizó el WhatsApp, que es más, que el Meet es bastante accesible, o el Zoom es accesible. Entonces, esto yo con cada materia, con cada carrera, entonces no es uno que utilizo para todos. Entonces, intercalo o según al estudiante, a la facilidad del estudiante. Pero con aquellos estudiantes que tienen conexión deficiente, pues el medio más accesible es el WhatsApp, y los aparatos telefónicos ya son seguimientos más individualizados, más personalizados que es realizado. La institución tiene como plataforma de uso estas dos herramientas, como el Moodle y el Google Classroom. Por favor, a la siguiente. Gracias. Según la esencia de la Univol, enfocamos el 40% teórico y el 60% de práctico. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aprendemos haciendo, enseñamos haciendo. ¿Cómo enseño, cómo aprendo haciendo? Para lo cual, como la universidad tiene cuatro carreras, las distintas carreras tienen sus módulos productivos, ¿no? Esto se realiza a través de la interacción comunitaria entre carreras. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos la carrera de agronomía, se ocupa, se encarga de producir materia prima, para lo cual la carrera de transformación de alimentos, por ejemplo, se encarga de transformar esta materia prima en alimento. Por ejemplo, la casera tiene módulos productivos para copoazú, naranja, los cocales, arroz, y también la crianza de ganados como ave, como gallinas, pollos, no sé, y también cerdos y el porcino y el vacuno. Entonces, esto se encarga de transformar en alimento, la casera de transformación se encarga. Entonces, por eso la interacción comunitaria entre caseras. Por favor, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, eso era a nivel presencial. Ahora, entonces, el estudiante,
¿Cómo va a aprender haciendo? El docente, ¿cómo va a aprender enseñando? A través de la interacción aquí entre la comunidad, entre los abuelos, entre los sabios, entre padre y madre, y ahí es donde se rescata lo esencial, la realidad, la vivencia del estudiante. Entonces, cada docente, cada materia ve cómo ha presentado su PEA y cómo lo va a interaccionar con la vivencia del estudiante. Por ejemplo, en la siguiente presentación, por favor, les voy a ilustrar. Esto es, quisiera invitarlos a ver este video y a través de este video explicar cómo relaciono la materia de Quechua que yo estoy enseñando, cómo lo relaciono, interrelaciono. Por favor, podríamos ver este pequeño videito de un minuto. No ga contan taricones Potosí ya está en provincia Charcas San Pedro de Buenavista como un dato baraca contan que hay no ga decirles ahí que estaba campeón las mantas que hay pasotin eucalipto que hay pasotin orpoapay que hay pasotin huirahuira quinsacucho limón miel de abeja este mate de huirahuira conan no ga tumba huyeres ahí que hongo y contan que problema está con que hongo y también que suman sanidad suman que no eucalipto que impuchina o yacupi impuchina que hot impuchian va por esa cons chan tombat mi corazón ahí chan que llanta que orpuapa y que tiki llanta matip impuchico llanta matip impuchicos va deseo en tomando chan que o que llanta huira huira que antes cosa chupa chanta desfriupa que está desayuno en Puchina, chanta o chica abeja mezquitaón, que hay limontaón. Que hay contan jazón, que hay maticachán, que hay contan nogayo, que hay zoaico. Chanta que hay callanta, na quinsacucho. Que hay quinsacucho, manta. Igual zoacuyant mati, y chanta cutasoma marampi, que hay ta cutas bachillam no chilaxoma. Que hay naipa cosa que hay quinsacucho. Che, ya te chendo que se exige que hay 15 cosas más te hace chispachi. Muy bien, gracias. Entonces, como ya les decía anteriormente, que rescatamos los saberes, yo principalmente he tratado de rescatar esos saberes que tenían nuestros abuelos, en nuestra comunidad, nuestros padres, nuestros sabios, y este saber en qué consistía, por ejemplo, cómo se curaban anteriormente. Y ahora el estudiante nos propone ahí cómo nos sugiere, nos recomienda, cómo ellos, estas comunidades, cómo los estudiantes, las familias de los estudiantes han sabido enfrentar a esta enfermedad, a esta pandemia. Entonces, el estudiante en esto ha tratado, por ejemplo, en Quechua 7, Quechua o yo estoy, como ya les decía, en Quechua 7 escribimos, tenemos que más enfocamos la escritura normalizada que cada lengua tiene, ¿no? La estructura normalizada, la estandarizada, a través de estos pequeños videos. Entonces, el quechua, con la vivencia, a través de este video, se ha tratado de reforzar la escritura, se ha tratado de reforzar la sintaxis, la estructura de la oración del quechua. Entonces, aquí el estudiante mayormente hablan quechua, pero tienen dificultades en la escritura. Y en esta materia se refuerza la escritura del quechua. Por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, pero aquí
Tenemos también, hemos como institución, como desde el vicerrectorado, hacen un seguimiento, ¿no? De qué estudiantes participan, no participan y por qué no participan. Entonces aquí, según la rendición de cuentas que hizo pública, entonces aquí tenemos que un porcentaje de conectividad plena participa el 32.58% participa, ha tenido una actividad, una participación, y de estas 0.86 no ha logrado participar. Con la conectividad intermitente, la población estudiantil que ha participado ha sido 37.54%, y la población que no ha participado, que no ha tenido, es un 0.57%. Y la conectividad deficiente, una participación de 16.90% y sin actividad 8.34%. Esto de la conectividad deficiente, digo, ¿por qué? Porque aquellos estudiantes que no tienen participación, que no tienen actividad, son los que no se supo de los del estudiante, pero sin embargo, de acuerdo, según a la responsabilidad que nos hemos hecho de hacer un seguimiento al estudiante, hemos hecho llamadas telefónicas, qué pasó, por qué no está asistiendo. Entonces tenían diferentes motivos, y ahí es donde nace la educación a distancia, ¿no? Entonces, para este tipo de conectividad ha habido docentes, esto cambia de cada docente, ¿no? Por ejemplo, si yo avanzo en una semana y la presentación de alguna tarea, alguna lectura es para una fecha determinada, para una semana, el estudiante que tiene poca conectividad o deficiente, entonces yo personalmente le doy esa flexibilidad para que pueda presentar sus trabajos, si no en un próximos 2 días, 3 días. Y ahí es donde, a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Y ahí es donde surgen también las limitantes, ¿no? Que el estudiante, aquí se destaca la motivación, el interés de poder participar en clases. Sin embargo, el estudiante se ve limitado a través de estos 3 factores que yo lo he mencionado. Por ejemplo, en la energía eléctrica, las comunidades distantes, por ejemplo, en el norte de Potosí, en Torotoro, específicamente de Torotoro adentro, casi la energía eléctrica es donde hay cortes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una lluvia, una granizada, no sé, una lluvia torrencial, ahí se puede cortar la energía, o en otros casos no puede haber, pero el estudiante se motiva aquí. Va a alguna casa de un familiar, al pueblo, y dice, ¿no? Ya chache, yo estoy aquí, desde aquí estoy, ahora he salido aquí. Entonces nosotros, o al menos personalmente, yo veo esa motivación del estudiante. La señal de internet, por supuesto, también que es una limitante, esta señal de internet, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya les decía, que el estudiante podría tener esas intenciones de pasar clases, pero con la señal de internet que tiene, entonces se ve limitado, pero aún así cumple con sus trabajos, no a tiempo, pero sí cumple con su responsabilidad. El factor económico es otro factor determinante, un problema, no sé, podría decir, más fuerte en estas comunidades, porque ha habido bastante, digo,
problemas a la hora de poder acceder a una conexión a internet, pese a las ofertas que realizó el gobierno. Pese a eso, sí ha tenido problemas, pero algunos docentes personalmente yo he transferido, por ejemplo, una semana de transferencia para que se pueda comprar su paquete de teleeducación. Le hice esta transferencia. ¿Por qué? Porque esto a mí también me llega, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también he nacido así, he vivido estas experiencias no gratas. Entonces yo a los estudiantes, ya te voy a pasar, por ejemplo, había estudiantes, ya chachi, no tengo para comprarme megas. Entonces, no, yo te voy a transferir esto. Y pero yo no hacía, no, esto tampoco quiero decir que yo hacía la transferencia cada momento, ¿no? Entonces, en los momentos difíciles que el estudiante escribía, sí se le podía enviar. Entonces, por factores económicos también sí ha habido, ¿no?, abandonos. De la economía es el principal, pero abandonos no tan en magnitud. Por favor, a la siguiente diapositiva podríamos ir. Pese a estas dificultades, a estos problemas, tanto de energía eléctrica, de conexión, de conectividad y problemas, dificultades económicas, se ha podido llevar adelante las defensas virtuales. Por ejemplo, un estudiante ha defendido desde la comunidad de Santiago desde Zagaypampa. Zagaypampa ya en las alturas, ¿no? Ha defendido el estudiante y pues aquí la imagen, aquí tengo yo luz, me pueden ver, claro, ¿no? En el caso del estudiante les comparto, esa motivación surge, ¿por qué? Porque ha defendido a través de la energía, poca energía, pero sí ha defendido. Aquí podemos observar, en esta defensa, como son defensas públicas, el estudiante conjuntamente con sus familiares han logrado participar. Aquí en la imagen podemos observar sus familiares, su papá, su mamá, ha presenciado de esa defensa del estudiante. Entonces, como institución, se podría decir que se ha llevado adelante las defensas virtuales. Primeramente, tal vez, igual esto, el docente, el plantel docente, igual, aumentando antes de finalizar, el plantel docente también se ha capacitado, nos hemos capacitado. Por ejemplo, yo personalmente nunca había utilizado una serie nos han impartido conocimiento acerca de cómo podríamos utilizar esto. Y es así donde nos hemos ido un poquito más ampliando con el uso de estas plataformas. Esto no es tal vez solo el problema de los estudiantes en cuanto al uso, ¿no? También de los docentes tenemos estas pequeñas dificultades. Chaya Kangman Pachi Anchatapuni Pachi Nikichi Uyerimuasca y Kichimanta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por compartirnos las experiencias y las estrategias que está desarrollando la Unibol Quechua Casimiro Huanca, y particularmente la mirada desde esta mirada tan comprometida, tan vinculada a la realidad de los estudiantes. Y me parece increíble
¿Cómo han podido ustedes desarrollar esta empatía entre los estudiantes y los docentes para llevar adelante un desafío titánico en las zonas rurales, particularmente que implica la educación virtual? Te agradezco muchísimo, Mario, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Ahora vamos a dar paso a la magíster Rocío Doserich. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Educación Sociocomunitaria Productiva por la Universidad Pedagógica y maestrante en Educación Superior de la Universidad Gabriel René Moreno. También es miembro de la Comisión de Construcción de la Propuesta Pedagógica para la Transformación del Secundario Técnico en la región del Guaraní. Ha sido ponente en múltiples eventos internacionales, es coautora de textos como 10 años de caminar en la educación superior. Actualmente es directora de posgrado de la Univol Guaraní Apiahuay Quitumpa, y ella nos presentará percepciones sobre el uso de herramientas educativas en el proceso educativo en entorno virtual. Maestra Rocío, es suyo el micrófono y todos estamos atentos a escucharla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Harry. Muy buenas noches a todos los que están nosotros en este compartir. Agradecer a la Fundación por permitirme compartir un poquito de lo que hacemos en la Univol Guaraní. Yo en verdad estoy muy contenta que antes de mí haya tenido que intervenir Mario, porque así fortalecemos un poco este quehacer de las universidades indígenas, ¿no? Porque algunas de las cosas que Mario ha compartido pues son comunes, puesto que somos en cierta forma hermanas. Yo quiero permitirme iniciar en esta oportunidad con unos pequeños apuntes para que tengamos una idea de lo que es las universidades indígenas y para que un poquito se pueda comprender el alcance de lo que se ha tenido que hacer en este contexto un poco particular, ¿no? Primeramente, todos los que hacemos educación sabemos que educación pues es un conglomerado de elementos, es un conjunto de elementos que se entrelazan y se complementan para que en verdad el proceso sea adecuado y sea pertinente, ¿no es verdad? Y en este contexto en particular, ha sido como muy, si ustedes quieren, como con mucha relevancia, se ha visto la importancia o la necesidad de las herramientas que se iban a usar y de cómo encarar este proceso en un entorno virtual, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito, lo primero que me gustaría que quedara un poco en claro es que las universidades indígenas no son universidades autónomas, ¿no? Son universidades que están obviamente respaldadas por un marco legal, ¿no? Están reconocidas por la ley 070, están reconocidas en la Constitución. Sin embargo, tienen esta particularidad que no son autónomas, por lo tanto, la flexibilidad, por así decirlo, en torno a ciertos aspectos de gestión educativa están bastante vinculadas a las disposiciones del Ministerio. Esto obviamente tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus desventajas. En el marco de lo que la Fundación ha estado compartiendo en estos días con gente muy interesante y con experiencias muy interesantes, en torno a esto pues que ha significado el hacer educación virtual y sobre todo en lo que ha significado el atender las particularidades de los pueblos indígenas, nos ha tocado jugar a nosotros un papel, vamos a decirlo así, particular,
puesto que nuestra mayor población en las universidades, sobre todo en la Universidad Guaraní, es indígena, ¿no? Y la presencia de lo indígena en la universidad está bastante marcada. Solo para compartirles, pueden ver ustedes la carga en el tema de carga horaria y contenido curricular, el tema de trabajar, como decía Mario, en cómo nos apropiamos en la universidad, cómo nos apropiamos en la educación superior de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, es una tarea que se le ha dado a esta universidad, ¿no? Y está puesto en el diseño curricular de la propuesta educativa de las universidades. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es precisamente esta multiculturalidad con la que tenemos, por lo menos esta es la gran particularidad de la Unibol Apiahuay-Quitumpa, que es esta gran diversidad cultural que tenemos en nuestra población estudiantil. Fíjense, si llevamos esto al plano de lo que Mario menciona en torno a este diagnóstico de ver dónde estaban nuestros estudiantes después de que fueron, después de que se declaró la emergencia sanitaria. Entonces, pues, es poner esto en un mapa de Bolivia y encontrarnos con una dispersión totalmente, totalmente complicada, ¿no? Entonces, eso en verdad ha sido una de las primeras grandes interrogantes para nosotros, el saber que teníamos a estudiantes en el norte de La Paz, que teníamos estudiantes allá por el Beni, estudiantes dispersos en todo el departamento de Santa Cruz, en toda la Riaqueña, y que no estaban concentrados pues en una comunidad, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras grandes jugantes en el momento de decir cómo encaramos este proceso, ¿no? Nuestra oferta académica es esencialmente en áreas que son productivas. Y como decía Mario, las UNIBOL, las universidades indígenas, funcionan en un régimen de internado. Entonces, su trabajo educativo está propuesto, está planteado, no solo para unas determinadas horas de actividad en aula, sino para todo un trabajo productivo que está vinculado a los módulos productivos y a los proyectos productivos que se ejecutan en cada carrera, ¿no? La universidad oferta estas cuatro carreras y obviamente sin necesidad de que seamos expertos en cada una de las áreas, sabemos que la importancia que tiene el poder tener contacto con el rubro productivo en el que están vinculadas estas áreas para poder cumplir este objetivo de hacer que lo productivo, el contacto con el rubro, el contacto con la realidad sea en verdad fuerte en formación académica. Nosotros esencialmente, precisamente por nuestro carácter, que somos una universidad indígena, que estamos vinculados al quehacer productivo de la zona y de la región, ¿no? Y que buscamos que en esta interacción comunitaria podamos involucrar a más de una para que pueda fortalecer y enriquecer el trabajo académico de cada una de las asignaturas que se desarrollan en cada una de las carreras. Intentamos que tengamos este equilibrio entre aquello que las nuevas tecnologías nos exigen y nos ofrecen con aquello que nuestros pueblos indígenas por años han desarrollado y han aplicado en los rubros productivos en los que nos desenvolvemos, ¿no? ¿En qué se marco? Nuestra esencia es precisamente este diálogo, si ustedes quieren, entre esa teorización que hay que hacer a partir de el contacto con el rubro y la realidad que vivimos en este contacto con el rubro. Entonces, lo que se busca en la oferta académica es que los estudiantes
puedan, mirando la problemática del rubro en el que están involucrados, mirando las necesidades, viviendo esa realidad en el contacto que tienen con los productores de la zona, con los diferentes, las diferentes organizaciones productivas, puedan teorizar, reflexionar, puedan a partir de eso producir nuevos conocimientos que les permitan elaborar propuestas que les lleven a influir en esa realidad, a influir en ese quehacer productivo para que esa transformación le permita una mejor condición, una mejor situación a el productor y a las organizaciones productivas, que es en última los beneficiarios, si ustedes quieren, del trabajo de los profesionales de estas universidades, ¿no? Entonces, en ese marco, esa complejidad que de por sí ya existe en el trabajo cotidiano, en un contexto presencial, ¿no? Trasladar eso de un rato a otro a un entorno virtual ha sido en verdad un momento de crisis, un momento de reflexiones, ¿no? De pensar en cómo lo hacemos. Y en esto hay veces que, como todos los procesos que llevan momentos de crisis, tienen esto que nos permiten también encontrar la capacidad que tenemos para enfrentar situaciones no esperadas, ¿no? Entonces, como muchas de las instituciones, la Univol Guaraní no estaba preparada para esta realidad. Yo me atrevo a decir que en la sociedad no estábamos preparados para una realidad como la que hemos tenido que enfrentar en estos meses y como las que estamos enfrentando. Y fíjense que no hablamos solamente de las condiciones tecnológicas de contar con una plataforma, de saber si, nuestros estudiantes tenían o no tenían acceso a los medios suficientes, de si las comunidades tenían o no tenían acceso al internet. Y no hablamos solamente de que nuestros profesionales, por mucho que hayamos caminado en el quehacer educativo, siempre tenemos esta posibilidad de crear y recrear, es cierto, pero resulta que de pronto nos dijeron solo puedes hacerlo de manera virtual, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que a pesar que manejabas el celular, a pesar que tenías la computadora y a pesar que tus estudiantes eran muy capísimos en las redes sociales y en el manejo de estos instrumentos, te diste cuenta que habían capacidades técnicas que no habíamos desarrollado como profesionales en educación. Y eso era manejar una educación virtual, más aún con estas características, teniendo en cuenta una población multi, ¿no? Una población dispersa, una población que esencialmente debía recibir una formación en el ámbito productivo, ¿no? Y si a eso vinculábamos lo que ya decía anteriormente, nuestras capacidades para formarnos en el de cómo encarar la incertidumbre, el desaprender, el crear y recrear como personas y como sociedad, el sistema educativo no nos ha formado para eso. Y en estos 6 meses nos hemos tenido que autoformar en eso, ¿no? Y como decía Mario, algunos por iniciativa propia han desarrollado esta capacidad de buscar, de informarse, ¿no? Y hemos salido adelante, ¿no? Entonces, en ese marco, en la Univol hemos vivido 3 momentos. Un primer momento en el que, vamos a decirlo así, como diría alguien comúnmente, como una especie de dibujo libre, ¿no? Es decir, porque hemos tenido como un periodo, bien decía Mario, habíamos estado en un periodo presencial y de pronto nos dicen, no, tienen que evacuar y tiene que ser en un entorno a distancia o virtual. Entonces, cada docente creó, recreó su forma de llegar a los estudiantes, hemos pasado por etapas de mucha empatía, hemos pasado también por etapas
buscar de resolver de la mejor manera, como decía Mario, también hemos vivido eso de generar nosotros, de volvernos los que generábamos los recursos necesarios para que los estudiantes puedan conectarse. Se ha usado el WhatsApp, se ha usado el Facebook, se ha usado, es decir, cada docente, se le permitió a cada docente que pudiera usar aquello que mejor sabía usar para que pueda llegar a sus estudiantes. Y aquello que los estudiantes dijeron que era el mejor medio para poder llegar a ellos, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, nosotros no podíamos cambiar una realidad. Y la realidad es que hay comunidades que todavía no tienen servicio eléctrico y por lo tanto hay comunidades que tampoco tienen acceso a internet ni a servicio telefónico. ¿No es verdad? Entonces, esa realidad no la podíamos cambiar por mucha voluntad, por mucha creatividad que nosotros poníamos en la mesa. Y hemos agotado todos los medios para dejar a los menos posibles en el camino, y con mucha pena tengo que decir que tampoco ha sido posible, algunos se han tenido que quedar en el camino. Sin embargo, había que un poco poner en orden las cosas, y ahí aparecieron, ¿no? Yo también soy gestora, soy administradora de la educación, pero no siempre los que están en el espacio de gestión educativa, no siempre los que son administradores de la educación ponen todos los elementos para la toma de decisiones, ¿no es verdad? Y la verdad es que como sistema educativo estamos muy acostumbrados a las reglas, a las normas, a hacer procesos educativos no tan abiertos, lo cual obviamente para nosotros es una contradicción con la forma de ser y con la forma de vida de nuestros pueblos indígenas, porque estamos acostumbrados a que todo tenga una norma, una forma, ¿no? Somos llenos de estructuras y llenos de formatos, ¿no? Y este fue el segundo momento, se estableció, hubieron toda una normativa, todo un establecimiento. Eso no quiere decir que hayamos cerrado la posibilidad de seguir usando los otros medios, ¿no? Todo se usaba, más esto, si ustedes quieren, que era prácticamente lo necesariamente obligatorio. Hasta que hemos llegado a un espacio en el que hemos construido una identidad propia que posicione a la institución, que pueda mostrar que se estaba haciendo este trabajo en entorno virtual y que permita de alguna manera sistematizar, guardar la información y llevar un control un poco más, si ustedes quieren, en términos de un gestor más serio del proceso, ¿no? Porque si bien es cierto que el primer momento era un momento chico de alguna manera, también es cierto que no nos permitía un control, ¿no es verdad? Porque si cada docente usaba la herramienta que mejor le iba al docente, hacer seguimiento a todas las asignaturas, hacer seguimiento a todos los medios, hacer seguimiento a todas las herramientas, no era un trabajo fácil, y capacitar a nuestros estudiantes en el uso de las herramientas tampoco ha sido un trabajo fácil, ¿no? Entonces, este momento obviamente nos ha permitido eso, nos ha permitido tener un poco más de control y llevar adelante un proceso que como les decía, pueda ser guardado, registrado y pueda servir en verdad también de el respaldo suficiente para mostrar que el desarrollo académico había sido con las exigencias necesarias para un sistema universitario. Hemos pasado todo el tiempo intentando indagar, averiguar, estar detrás de nuestros estudiantes para que nos digan qué más podemos hacer, cómo mejorar el proceso,
cada mes nuestros docentes, dos veces al mes, un informe de conectividad para decirnos quién se conecta, quién no se conecta. Afortunadamente, nuestra población estudiantil es manejable, ¿no? Estamos hablando de 500 estudiantes. Es manejable en el sentido que es posible poder identificar al interior de una carrera a quién acompañar de mejor manera. Y les voy a compartir alguna información que hemos ido sacando después de esta información está a finales de julio, que cuando concluíamos el primer semestre, y que nos ha servido de punto de partida para encarar el segundo periodo, ¿no? Entonces, fíjense que uno de los datos es que el grado de conectividad en los estudiantes ha disminuido un poco ya cuando se cerró o se centró la atención en un instrumento o en una herramienta en particular, ¿no? A pesar de que se había usado estrategias y herramientas alternativas, se cerró. Sin embargo, esto también está vinculado a un segundo dato. No tiene que ver solo y exclusivamente con que hayamos incorporado, hayamos puesto una herramienta, sino que tiene que ver con otro elemento. Ya habían pasado 4 meses de que estábamos pues en cuarentena, y ya el acceso, la disponibilidad de recursos, etcétera, también había disminuido, ¿no es verdad? Y la gente ya no disponía de lo suficiente para tener las megas y los recursos para su conexión, ¿no? Entonces, la percepción de nuestros estudiantes respecto al uso de la plataforma, vinculada también a la percepción de nuestros docentes respecto al uso de la plataforma, y, ¿no? Los docentes, obviamente, al final aceptan que el tener una plataforma y no usar simplemente las redes sociales ayuda y facilita el trabajo, en tanto que permite también sistematizar y organizar mejor la información, ¿no? Entonces, esto para nosotros, en verdad, ha sido también un proceso con los docentes, en tanto que pues no todos tenemos ni las capacidades ni las habilidades para asumir retos y encarar procesos diferentes, ¿sabes, no? Los estudiantes, como ustedes ven, al final aceptan que recibir el entorno virtual, recibir la información por un medio o por otro medio, para ellos les era casi indiferente, porque el tema no es por qué medios reciben la información. El tema tiene que ver esencialmente, ¿no? Que dispongan de los recursos, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver que les hemos preguntado igual a nuestros estudiantes para ver cómo había sido este tema de la adaptación de los materiales, del trabajo del docente al entorno virtual. Nosotros hemos recibido con mucho agrado este tema de que una mayoría dijera que los estudiantes han hecho una adaptación de su material, de sus estrategias al entorno virtual, y lo habíamos tomado como, no voy a decir como negativo, pero como dificultad el que nos digan que los estudiantes, nos digan que los docentes estaban haciéndolo como en el presencial. Pensábamos que los docentes de pronto no sentían, ¿no? Sentían más bien que había docentes que lo estén haciendo en virtual era igual de bueno que estar haciéndolo en el aula y de manera presencial, ¿no? Entonces, esto para nosotros ha sido el punto de quiebre en torno a decidir cómo continuar el proceso. Y obviamente hay que decir que estamos aquí después de un proceso de capacitación, de reflexiones y de análisis internos de los equipos docentes que permitían también tomar decisiones en torno a cómo encarar el proceso, ¿no? Entonces, esto va vinculado a que
Los docentes, como les decía, han hecho esta adaptación de los trabajos, de las estrategias que usaban, ¿no? Y estamos hablando de un primer semestre, ¿no es verdad? Estamos hablando del primer momento. Entonces, claro, en ese primer momento sabemos todos que el proceso, pues, está siendo de construcción, está siendo de ir caminando, y que los compañeros, fíjense, cuando nos decían de qué materiales usan y cómo los están usando, el primer momento ha sido muy duro, porque para muchos docentes era nuevo esto, incluso de producir para poder compartirnos, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que la mayor dificultad que se ha tenido en el proceso y la mayor dificultad en este contexto de desarrollo educativo no pasa necesariamente por lo técnico. Si ustedes se dan cuenta, la mayor dificultad pasa por el tema de accesibilidad y de disponibilidad de los recursos que sean, que le permitan y que le hagan posible acceder a una educación virtual a nuestros jóvenes de las comunidades indígenas. Para nosotros, más allá de las capacidades técnicas, más allá de las capacidades operativas, que, como decía Mario, en esfuerzos conjuntos, en esfuerzos comunes, se van resolviendo con creatividad, con desprendimiento, con iniciativas comunales, etcétera, etcétera, tiene que ver con que existe, pues, en Bolivia una población todavía que está marginada del acceso a estos servicios, ¿no? En ese marco, pues, en nuestros estudiantes, nosotros siempre esperanzados en que podamos reforzar este proceso, los estudiantes demandaban que, en verdad, a pesar de todos los esfuerzos hechos en el proceso virtual, era necesario un espacio presencial, ¿no? Entonces, obviamente, la universidad ya ha hecho sus adecuaciones, ya ha hecho toda su transformación en sus tiempos para que estos estudiantes reciban esta complementariedad productiva en la próxima gestión, que les toca estar ya con nosotros aquí en nuestros predios, ¿no? Como les iba diciendo yo, para cada situación que se ha ido generando, hemos ido buscando estrategias y ir encontrando soluciones, ¿no? Frente a la situación de nuestros docentes que tenían dificultades en tema de manejos de plataforma, en tema de producción de materiales, etcétera, nos hemos preocupado por capacitarlos. A los estudiantes se les ha ofrecido alternativas de uso no solo de las herramientas o de determinada plataforma, sino también de poder habilitarles espacios en lugares donde podíamos para que puedan tener acceso al internet, ¿no? Entonces, y hemos ido buscando, si ustedes quieren, de ir resolviendo estas dificultades que se nos han ido presentando en el trayecto. Sin embargo, aún ahora nosotros podemos decir de que atender la diversidad, atender lo indígena, ya en un sistema presencial es en verdad complicado, y atenderlo en un entorno virtual se conflictúa más, sobre todo cuando no ha sido diseñado para ofrecerlo de manera virtual, ¿no es verdad? Para desarrollarlo de manera virtual. Nosotros en la universidad, con la cantidad de pueblos que tienen presencia en nuestra universidad, nuestra mejor opción para desarrollar el trabajo de la mejor manera es la interculturalidad. Y esto no es diferente y no debe serlo cuando hablamos de las herramientas, cuando hablamos de los materiales y cuando hablamos de las estrategias que debemos usar para el trabajo en el desarrollo curricular de cada una de las asignaturas y en las medias y en las diferentes carreras, ¿no? Entonces, seguramente habrán herramientas que son más o menos adecuadas, más o menos pertinentes, unas lo serán para unos,
otras para otros, ¿no es verdad? Lo interesante y lo importante es que no perdamos de vista que el fin último no es usar la herramienta en sí, sino cómo llegas, cómo abres la posibilidad de que todos, absolutamente todos, puedan tener acceso a esta, a este servicio que es la educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno de nuestros grandes aprendizajes en este proceso es precisamente este, que este contexto pues no solo requería de medidas técnico-pedagógicas, sino también con decisiones que tienen que ver con concepciones y posiciones en el área de gestión y administración educativa. Y cuando hablamos de lo indígena, esto cobra una mayor importancia, porque el mayor error que cometemos es que queremos traer lo indígena a una estructura no indígena. Y eso, en verdad, es muy complicado y es muy peligroso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Rocío por compartirnos sus experiencias, por compartirnos las estrategias que ha desarrollado la Universidad, la Unibol Guaraní, y resaltar esta capacidad de adaptación que ellos han logrado entre la compatibilidad de las capacidades de manejo de ciertas tecnologías por parte de los docentes, la accesibilidad a conectividad de parte de los estudiantes, igual que el manejo de las tecnologías. Como última ponente, vamos a dar paso, por favor, a la maestra Patricia Landia. Ella es licenciada en idioma francés por la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un diplomado en docencia en educación superior, al igual que un diplomado en innovación de la gestión educativa universitaria en la misma institución. Es maestra en educación superior. Ella fue directora de la carrera de lingüística aplicada en enseñanza de lenguas, coordinadora de diversos diplomados y distintas maestrías en la universidad. Es coautora de distintos textos vinculados a la lengua, al lenguaje y comunicación, a las prácticas y representaciones sobre la lectura y la escritura en la educación superior, en competencias textuales y otra diversidad de documentos. Actualmente, ella se desempeña como docente de la carrera de lingüística. Ella nos presentará su ponencia, que recurre a aciertos y traspiés en la educación virtual en la Universidad Mayor de San Simón. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. El micrófono es suyo y la estamos escuchando. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente estoy honrada por poder compartir este espacio de tan rico para conocer las experiencias y aprender de ellas unos de otros. Yo voy a presentar, como lo han anunciado, las experiencias que hemos tenido en la Universidad Mayor de San Simón, pero más focalizadas en las experiencias más cercanas de la Facultad de Humanidades a la cual pertenezco, ya que es el conocimiento más cercano que tengo, y porque lamentablemente no contamos con mucha información aún de todo lo que ha sucedido en este periodo en la universidad en su conjunto. Entonces me voy a permitir ya a compartir pantalla para hacer la presentación. Bien, como ustedes saben, la Universidad Mayor de San Simón es una universidad muy grande en el sentido en que alberga alrededor de 70.000 o más estudiantes. Estos estudiantes tienen una gran diversidad en todo sentido. Tenemos un mayor número, entre 51 a 52% de mujeres en relación a 48, 49% de varones. Esto va variando un poquito de gestión en gestión. Y también tenemos estudiantes que provienen de las provincias. Lamentablemente no contamos con esos datos específicos, pero por mi experiencia sé que hay estudiantes que
Además, tienen como lengua materna el quechua, el aymara, etcétera. Entonces, la diversidad étnica y lingüística no es solamente una característica de las universidades indígenas. También es una característica de todas las universidades públicas de nuestro sistema universitario. Lamentablemente, como les digo, no tenemos los datos exactos. Sí podemos decir que, según los datos que ha publicado la universidad, el 75% de estudiantes son del departamento de Cochabamba, el resto de distintos otros departamentos, pero sabemos que no todos son de cercado, ¿no? Vienen de distintas provincias. Entonces, esto también ha incidido mucho en este periodo, ya que la emergencia sanitaria ha supuesto que tengan que retornar a sus lugares de origen. Aquí tengo una cronología de lo que ha ido sucediendo en la universidad. Como saben, el 12 de marzo, a partir de ya alertas sanitarias, se decretó en la universidad la suspensión de actividades académicas y administrativas. Esto fue una suspensión abrupta porque habíamos pasado clases toda la mañana. Se encontraban justamente de manera coincidente en sesión de consejo universitario y ya para la tarde teníamos las clases suspendidas. En principio la suspensión fue por 15 días, pero obviamente no había certidumbre sobre cómo se iban a dar los acontecimientos y las medidas que el gobierno central iba a tomar al respecto, ¿no? De manera que en esa incertidumbre, algunos docentes decidieron continuar con el contacto que teníamos con nuestros estudiantes a través de las redes sociales que hemos incorporado ya desde hace mucho tiempo como un complemento a nuestras clases, más como medios de comunicación, ¿no? Además, en 2015 habíamos tenido un cierre de la universidad por problemas con el sector estudiantil. De manera que sabíamos que siempre hay la posibilidad, digamos, de problemas que se van suscitando en la universidad. Entonces, para prevenir ese tipo de suspensiones, es que tenemos estos espacios, WhatsApp, Facebook, para poder mantener el contacto con nuestros estudiantes. El 20 de marzo, en la Facultad de Humanidades, se tomaron varias medidas, es decir, a lo largo de estos días se tomaron algunas medidas, porque manteníamos el contacto con nuestras autoridades y entre docentes, y se empezó a preparar, digamos, esta transición a la modalidad virtual a través de cursos de formación, en plataformas, sobre todo en Moodle, ¿no? Y estos cursos fueron dictados a través del posgrado. Entonces fueron cursos sistemáticos, serios, que se dieron en distintos niveles, en nivel básico, intermedio, y participaron alrededor de 90 a 100 docentes de la facultad, teniendo en cuenta que somos alrededor de 200 docentes, ¿no? Pero además se fueron preparando las materias en la plataforma de Moodle. El 27 de marzo, de pronto salió un comunicado a nivel central de que se prohibía las clases virtuales, ¿no? Porque estas clases no fueron oficiales, pero de alguna manera había, digamos, el apoyo para que mantuviéramos algún tipo de proceso en esta modalidad. Pero se suspendieron las clases oficialmente, además con ese sentido de prohibición, ¿no? Y nosotros nos vimos realmente desconcertados, y sin embargo, por lo menos como decisión de la facultad, tratamos de seguir manteniendo ese contacto, no en el avance de materia y menos evaluación, pero sí procesos de formación, de prácticas que mantuvieran a los estudiantes también en actividad. En abril, ya la central
las autoridades centrales tomaron la decisión de empezar a formar a la gente, ¿no? Y prepararon una serie de cursos en el uso de plataformas, pero más que como formativos, informativos, ¿no? Es decir, transmisión de videos por distintos canales para que los que pudieran tuvieran acceso a esta información en el uso de plataformas e incluso de cuestiones más básicas, ¿no? Como la creación de correos electrónicos, etc. Cuando se hizo la suspensión, se estableció que se pasaría a la modalidad virtual siempre y cuando se tuviera acceso gratuito, por lo menos los estudiantes tuvieran el acceso gratuito a Internet. Obviamente eso no se logró, porque además no se hicieron gestiones específicas. En otras universidades sí, se lograron convenios con las empresas que ofertan estos servicios, pero en la Universidad Mayor de San Simón no se hizo nada. Y aún así, el 4 de mayo se iniciaron las clases virtuales, ya con una resolución y con reprogramación de calendario. Es decir, pasaron casi 2 meses de incertidumbre, de órdenes contra órdenes, y el 4 de mayo retomamos las clases virtuales. En todo caso, en la facultad sí hubo mucha preparación al respecto y apoyo además de parte de nuestras autoridades académicas para sostener el proceso y no dejar que los estudiantes pierdan esta conexión que tienen con sus procesos de aprendizaje, ¿no? Ahora, esto supuso obviamente que ese semestre se vea afectado en algunos casos de manera muy dramática. Habíamos pasado un mes de clases presenciales prácticamente y en esos 2 meses de incertidumbre muchos estudiantes tuvieron que abandonar la universidad, ¿no? Por distintas razones que también ya han nombrado, que son las mismas razones, creo que no solamente en Bolivia, en todo el mundo. En primer lugar, el acceso a Internet, por lo caro que es para nuestros estudiantes, ya que el 75%, según una investigación que está haciendo la Facultad de Humanidades a través de su centro interdisciplinario, centro de investigación, Proibandes, solo el 25% tiene Internet en su casa, pero el resto tiene que comprar megas, datos, y tiene internet mediante sus teléfonos, ¿no? Entonces, también está el hecho de que al volver a sus lugares de origen, estaban en lugares con poco acceso o poca conectividad. Por otro lado, ustedes saben que todo las actividades económicas se han visto afectadas, de manera que muchos estudiantes han tenido que apoyar a sus padres para poder mantenerse en ese tiempo. Entonces, si bien no hay datos específicos, pero tenemos más o menos por nuestra experiencia, por todo lo que hemos visto en nuestras materias y en distintas facultades, ha habido un abandono del 30 al 60%, ¿no? Ahora, ese abandono no se ha dado de manera definitiva ni en todas las materias. Hay estudiantes que afirman que han abandonado algunas materias y en otras se han mantenido. No han logrado terminar el semestre adecuadamente. Entonces, lo que han hecho es reducir su carga, digamos, ¿no? Que supone un costo, justamente. Ahora, algo que nos ha llamado profundamente la atención ya es el segundo semestre, porque nosotros hemos clases ya para el segundo semestre de esta gestión. Y esas clases han sido desde el inicio virtuales. Y más bien, al contrario de lo que pensábamos, hemos visto un incremento en los estudiantes, en la inscripción de los estudiantes. Incluso un incremento con respecto al año pasado,
al 2019 y en mis materias puedo decir en algunas con respecto al 2018. Y es algo que nos ha llamado profundamente la atención y que creemos que vale la pena investigar. Algunas ideas que salen por ahí, sobre todo a partir de estos contactos con los estudiantes y algunos trabajos que han hecho los colegas con grupos focales, etcétera, para entender este proceso, es que los estudiantes afirman que es más fácil, les ha sido más fácil estudiar en estas condiciones, es decir, las materias se han desarrollado de manera más accesible que cuando se tienen las clases presenciales. Ahora, en cuanto a la administración, podemos decir que algunos aspectos administrativos han favorecido y otros no tanto a los estudiantes. La universidad desde hace varios años tiene un sistema de inscripción virtual, de manera que el estudiante no tiene que venir a la universidad para inscribirse. Una vez al año, sí, al inicio tiene que comprar matrícula y esa matrícula sí tiene que hacerlo de manera presencial y personal. Pero ya, si tiene la matrícula, esa matrícula le sirve para el segundo semestre. De manera que no han tenido que moverse de su lugar de origen, ¿no? Para tener que venir a Cochabamba e inscribirse. Sin embargo, los que han tenido que incorporarse o han perdido la matrícula y han debido comprarla nuevamente, sí han tenido que realizar estos trámites administrativos que además han generado filas muy largas y que han supuesto un problema porque no se ha logrado adaptar los procesos administrativos a esta nueva situación. Ahora, en cuanto a las limitaciones que podemos nombrar en este proceso, obviamente en primer lugar está el acceso a Internet, ¿no? Como les decía, sobre esto se ha reflexionado, pero a nivel Bolivia tenemos el Internet más caro de la región, de manera que nuestros estudiantes, si bien han tenido ciertas oportunidades, porque las empresas han hecho paquetes, ¿no?, para que tengan un internet más barato, pero las clases para ellos son realmente muy caras. Y, por ejemplo, en mi carrera tenemos en algunos semestres 8 materias tienen que cursar y eso supone demasiado para ellos, demasiada carga. Y por otro lado está también la calidad de la conectividad, ¿no? Que no les permite mantenerse toda la hora de videoconferencia o que a veces no les permite subir trabajos, etc. Por otro lado está la limitación de formación, no solo de ellos, sino también de los docentes. Es decir, muchos docentes nos hemos visto en la necesidad de aprender, como ya han dicho mis colegas de las otras universidades, una serie de aplicaciones, incluso el manejo de plataformas que no se conocían, si bien ya algunos docentes habíamos trabajado con Moodle, pero la universidad decidió utilizar 2 plataformas que son Moodle y Classroom, ¿no? Entonces hemos tenido que formarnos y trasladar los procesos, porque al principio ha sido eso, una simple traslación, ¿no?, del proceso de aprendizaje de presencial al virtual, pero después construir un modelo de enseñanza propiamente virtual nos ha supuesto mucho sacrificio. Y a los estudiantes también, porque siempre se habla de que, bueno, son estudiantes que han nacido en la era digital, pero sobre todo se desempeñan en el uso de redes sociales, ¿no? Pero ya en el ámbito académico, eso les ha supuesto muchas dificultades y hasta el día de hoy se pierde bastante, ¿no? Y ellos pierden bastante en aprender, en guiarlos para el uso de determinadas aplicaciones o funciones que tengan
en sus plataformas. Entonces, obviamente es una enorme limitación. Todos están aprendiendo, pero ellos tienen sumado a esto que un porcentaje muy elevado, debe ser entre el 70-80%, pasa sus clases a través de, se ha dado por las limitaciones, sobre todo de los profesores, un exceso de textos que tienen que leer y bajar solos, ¿no? Los famosos PDFs. Entonces, simplemente hay en algunas clases docentes que les han asignado lecturas que solos tienen que comprender, desarrollar y después responder a cuestionarios. Entonces, es una gran limitación en sus procesos de aprendizaje y es una queja constante de que sienten que no están aprendiendo. Y también sienten que no están aprendiendo porque les falta el contacto interpersonal. Muchos docentes sufrimos también por esta falta de interacción, ¿no? Que es la que nos permite la retroalimentación y saber hasta qué punto nosotros estamos explicando, estamos desarrollando adecuadamente las competencias y los mismos estudiantes, porque no solamente tienen la interacción con el docente, sino también con sus compañeros. Y eso permite un aprendizaje colaborativo, aunque eso también se puede lograr en las plataformas hoy en día, ¿no? Pero con limitaciones más importantes. Entonces, muchos estudiantes afirman, porque yo tengo testimonios de varios de ellos, que necesitan al docente enfrente para poder hacerle las preguntas pertinentes en el momento adecuado, ¿no? Y necesitan esa explicación mucho más clara, más pausada, que se puede dar en una clase presencial y que no han podido tener en sus clases virtuales en videoconferencias. Sin embargo, también podemos hablar de ciertas oportunidades y yo creo que las planteo como oportunidades, pero que ya son experiencias que tienen muchos colegas y yo personalmente. Y es el hecho de que en una clase presencial se abusa tal vez de los textos, y hablo textos en general, que utilizan el código verbal, ¿no? Y ese código verbal obviamente requiere del desarrollo de competencias, sobre todo textuales, de las que carecen porque la escuela no ha desarrollado adecuadamente esas competencias. En cambio, ahora se tiene la posibilidad de utilizar otro tipo de materiales, los audiovisuales, que son materiales con los que ellos están mucho más familiarizados y además que les permiten un acceso, podríamos decir, más amistoso, ¿no?, a determinados contenidos, y pueden ser incluso una ventana para llegar a los textos escritos. De manera que esto que nos está obligando a hacer la educación virtual, podemos realmente aprovecharlo y desarrollarlo mucho más. Por otro lado, están las redes sociales, que yo creo, y yo lo hago, hay que combinarlas con las plataformas, porque las redes sociales sí son sus espacios de interacción normal, son sus espacios de desarrollo social. Entonces, incorporar las redes sociales y su lógica de esta interacción que tienen en las clases para reforzar contenidos o ir por otros lados de aquello que no se puede hacer en las plataformas, creo que ayuda bastante y les permite además moverse con mayor familiaridad. Y finalmente está la evaluación, ¿no? La evaluación ha tenido que transformarse. Es decir, esa evaluación a la que estábamos acostumbrados no se puede trasladar completamente al campo virtual. Hemos tenido varios problemas, ¿no? Por ejemplo, sustitución de identidades, plagios, etcétera, que es muy difícil de controlar. Entonces, hay que buscar, eso obliga a que veamos que
esa evaluación por contenidos que obliga a la memorización, a la reproducción, no es la mejor. Entonces hay que buscar otros caminos de evaluación, ¿no? Otro tipo de evaluación que permita más bien valorar los aprendizajes, valorar la capacidad de aplicación, de resolución de problemas, etcétera, que además les permiten a los estudiantes también sentirse de manera, tal vez, manejarse mejor. Y yo, por ejemplo, utilizo en muchos casos la evaluación no solamente individual, en parejas, en grupos, y eso obviamente ayuda a un aprendizaje más colaborativo y que yo creo que es mucho más efectivo. Para finalizar, yo creo que todas las universidades, todas las unidades académicas y los profesores tenemos que pasar por un proceso que nos permita entender lo que estamos viviendo, aprender de nuestras experiencias y construir, ¿no? Lo que también decía en la anterior ponencia la colega. Para empezar, necesitamos los datos y esto supone aplicar una serie de herramientas, de instrumentos, de procesos de investigación. Esto en la Facultad de Humanidades se está realizando, ¿no? Ya se ha empezado, ya se tienen, ¿no?, algunos datos, algunos resultados, pero necesitamos tener un conocimiento global de toda la universidad y creo que no se ha iniciado aún este proceso. Necesitamos reflexionar, no solamente ver los datos, sino reflexionar todos, compartir las experiencias, aprender las experiencias de unos y de otros, para utilizar adecuadamente también aquello que ha tenido éxito, ¿no? Y bueno, en la Facultad de Humanidades tuvimos unas jornadas en las que justamente se trató proporcionar un espacio de reflexión para compartir experiencias, pero yo sentí que no muchos participaron, ¿no? Pero esas participaciones creo que han sido un punto de partida y que se deben extender a todos los docentes de la universidad. Y finalmente, a partir de todos estos datos, de las reflexiones, de los aprendizajes, tenemos que ser capaces de diseñar un modelo de enseñanza, de aprendizaje, no solo para este momento, ¿no?, sino que nos sirve este momento para darnos cuenta de que ya no podemos seguir enseñando de la misma manera. Y que en adelante, si bien podamos volver a clases presenciales, no van a ser tampoco las clases presenciales como antes. Tal vez esto va a durar, esta pandemia va a durar un tiempo más y tengamos que combinar. Entonces, tenemos que ser capaces de encontrar las mejores formas de realizar esa combinación y de pensar en esa diversidad de la que hablaba también la colega, porque nosotros nos encontramos, por ejemplo, con estudiantes que quieren clases, videoconferencias todo el tiempo y estudiantes que no, porque no pueden acceder a esas videoconferencias. Tenemos estudiantes que aprenden más con videos y estudiantes que necesitan más textos escritos. Tenemos estudiantes que, no sé, responden mejor a cierto tipo de evaluaciones y estudiantes que responden a otros. Es decir, tenemos que ser capaces de trabajar con la diversidad y de entender cómo podemos dosificar, organizar, coordinar a partir de esa constatación. Y creo que eso es lo más importante que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Patricia Alandia. Ella nos ha mostrado una realidad conmovedora, en todo caso, lo que ha pasado en la Universidad Mayor de San Simón, pero pese a esta serie de traspiés que se han ido desarrollando producto de la organización de la virtualidad y demás cosas,
queden claro de que la actitud de los docentes, este compromiso que pueden asumir los docentes para llevar adelante los procesos formativos, es uno de los pilares centrales. Pero obviamente este no puede ser el único, ya que las autoridades universitarias también deben de asumir cierto grado de responsabilidad en los procesos de virtualización de los procesos educativos. Muchísimas gracias, Patricia. Y ahora vamos a dar paso, por favor, a leer las preguntas para Mario, por favor, para el licenciado Mario, quien nos va a seguir compartiendo un poquito sus experiencias. Recordarles, por favor, a los ponentes que tienen un tiempo máximo de 10 minutos para responder a las tres preguntas seleccionadas que les está haciendo el auditorio. La primera pregunta es de María Cristina Paredes Morillas, para Mario, que dice: ¿cómo la UNIBOL apoya a la educación virtual? ¿Tiene una biblioteca virtual? ¿Cuál es el apoyo bibliográfico que se da a los estudiantes? La segunda pregunta es de Zoraida Choque Arce. ¿Cuál considera usted que es uno de los factores determinantes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en época de pandemia? Ella misma también nos pregunta: ¿qué nuevos retos plantea esta situación de pandemia en la educación superior? La última: ¿qué aprendizaje rescataría a usted, licenciado Mario, de las clases a distancia y virtual? Mario, la palabra es tuya. Si necesitas que te repita las preguntas, pues no dudes en decírmelo y lo hago. Muchas gracias, Mario. Te escuchamos. Muchas gracias, Harry. La primera pregunta era de la bibliografía digital, ¿verdad? Como UNIBOL, ya decíamos, ¿no? Esta pandemia nos agarró de sorpresa. Sin embargo, la universidad, la UNIBOL Quechua, ha estado ya anteriormente digitalizando los textos, las investigaciones que hacían cada estudiante para terminar su formación. Entonces, esto tal vez es el punto, tal vez donde se deba trabajar mucho más. Porque en sí toda la biblioteca en magnitud digital, la bibliografía digital no está aún terminado, ¿no? Sin embargo, ya se está implementando toda esta biblioteca virtual. Cada docente de cada materia también ¿no? ofrece material, lo que es material digital, entonces para poder esforzar, para poder adelante esta educación virtual, el docente proporciona al estudiante una serie de materiales digitales. La pregunta 2, ¿podrías repetirme? Con todo gusto. ¿Cuál crees tú? Aquí está. ¿Cuál crees tú que debe ser la estrategia más importante para desarrollar estas clases virtuales? Podría decir que por ejemplo, la UNIBOL, por donde se ubica geográficamente, por ejemplo, este tiempo de primavera, septiembre, octubre, noviembre,
El clima es totalmente tropical, es muy cálido. Entonces, el reto que personalmente podría decir es que se podría esto de realizar, de convertir a la forma semipresencial sobre en estas épocas. ¿Por qué? Porque el factor climatológico es sumamente importante tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, para facilitar esto, tal vez podría hacerse una especie de unas clases semipresenciales en este tiempo, en esta época sobre todo. Que podría decir, esos son retos, ¿no? Que posiblemente podría convertirse, podría hacerse realidad, y esto sería importante tanto para precautelar la salud como también del estudiante y del docente. Pues la tercera pregunta era acerca de el aprendizaje de Harry, por favor. Sí, así es. Tú como en tu práctica como docente de la Unibol Casimiro Huanca, que está ubicada en el trópico de Cochabamba, para los colegas que no la conocen, tú en tu práctica como docente, ¿cuáles son los aprendizajes que tú rescatarías de tu propia experiencia como docente en este proceso de llevar adelante una educación virtual? Bueno, tal vez lo más rescatable es que sería, personalmente, que he aprendido a adecuarme, he aprendido a sobrellevar este camino de lo que es educación virtual, utilizando, familiarizándome con diferentes herramientas virtuales. Entonces, pues aquí no queda, ¿no? No nos vamos a quedar con los brazos cruzados para decir, no estamos presencialmente, no hay clases presenciales, entonces ahí, sino que no necesariamente podemos estar presentes para poder impartir algún conocimiento que tienes, para que puedas aprender también acerca. Es un aprendizaje comunitario entre estudiante y docente, ¿no? Entonces, aquí he visto que en esta educación virtual también el estudiante se vuelve, se convierte autónomo, ¿no? No tanto depende del docente, sino ya pues el estudiante ya busca de sí mismo para ampliar sus conocimientos. Chayakama, Pachi, Tata Harry. Muchísimas gracias, querido Mario. O sea, qué gusto compartir contigo esta noche. Qué gusto escucharte, escuchar tus experiencias, saber cómo tú estás desarrollando tus estrategias para llevar adelante un desafío por demás descomunal de desarrollar educación virtual en una universidad indígena con población indígena y, como tú nos contabas, muchas de ellas absolutamente alejadas de los centros urbanos, de alguna manera, donde tienes acceso a internet, tienes acceso a luz y tienes una serie de comodidades que después, en algún momento, valdrá la pena leer en una mirada comparativa qué pasa con los estudiantes de la San Simón y la actitud frente a los procesos de educación virtual y las prácticas este comportamiento, de alguna manera, de los compañeros estudiantes de las universidades indígenas. Te agradecemos muchísimo, Mario, hemos aprendido muchísimo de vos, ha sido una noche fabulosa. Bueno, vamos a dar paso, por favor, a las preguntas para Rocío, para la maestra Rocío,
Ella es directora de posgrado de la Univol Guaraní. Entonces, Zoraida Choque nos pregunta y dice, de continuar esta pandemia, como parece que así va a seguir, ¿la virtualización de la educación superior es la mejor alternativa para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esa es la primera. La segunda, María Cristina Paredes nos pregunta, en su presentación se ve mucha diversidad lingüística en el alumnado. ¿Cuál es el idioma oficial de enseñanza de la universidad? Y en relación a ella, ¿qué metodologías se han tomado para enseñar las lenguas indígenas de manera virtual, considerando que las lenguas que se enseñan son lenguas minoritarias, cuya escritura aún no está desarrollada? Maestra, por favor, si usted necesita que le repita las preguntas en algún momento, me avisa sin ningún inconveniente. El micrófono es suyo. Muchas gracias. A ver, difícil decir si la virtualidad es la mejor alternativa o no para la educación superior. Creo que en las experiencias compartimos mucho saber que las dificultades que podemos tener nosotros como universidad en desarrollos recientes, porque no tenemos más de 10 años, y las universidades que tienen ya una trayectoria de estructuras armadas, en cierta manera identificamos los mismos aspectos que hay que trabajar más y que hay que, si ustedes quieren, organizar mejor para desarrollar procesos virtuales, efectivos, reales y que en verdad respondan a principios de calidad, de accesibilidad en el tema de educación superior, ¿no? Entonces, difícil decir si la virtualidad es la mejor opción o no, o es la alternativa para el desarrollo de la educación, es la mejor alternativa para el desarrollo en la educación superior. Yo creo que hay experiencias interesantes y creo que en Bolivia no es la excepción, también hay experiencias interesantes y creo que lo que se ha ido diciendo en estos espacios es que hemos aprendido a desarrollar y nuestras capacidades y a ser creativos, pero también es cierto que todavía nos faltan cumplir ciertos procesos que permitan que esta educación sea de verdad de calidad, ¿no? La segunda cuestión, a ver, nosotros tenemos alrededor de 26 lenguas, o por lo menos estudiantes vienen de pueblos indígenas que manejan la lengua materna. Sin embargo, en la universidad se asume el aprendizaje de 4 idiomas: el bésiro, el guaraní, el guarayu y el mojeño trinitario, ¿no? Esas 4 lenguas las hemos asumido. Obviamente, ha sido en realidad uno de los trabajos en los que más hemos tenido que prestar atención, pero como decía a la maestra Patricia, también esta virtualidad ha permitido ser creativos y ha permitido traer al proceso de aprendizaje-enseñanza estrategias que de repente las usábamos, pero no las profundizábamos y no las asumíamos en su verdadera importancia. Entonces, en la universidad se maneja el aprendizaje del idioma en un nivel más interpretativo y de carácter para profundizar en la capacidad de escritura y de comunicación, ¿no? Entonces, precisamente porque son lenguas que están en desventaja, digámoslo así, respecto de, por ejemplo, el aymara o el quechua, que tienen bastante producción escrita, estos idiomas que trabajamos en la universidad, pues es precisamente esta su gran debilidad, y es a eso a lo que nosotros queremos aportar con las producciones que los estudiantes
trabajan al concluir sus procesos, ¿no? Entonces, nuestros docentes de idiomas han tenido que ser creativos y han tenido que desarrollar diferentes estrategias y aprovechar de mejor manera las herramientas que la tecnología les ha ofrecido y les ha permitido involucrar en los procesos de aprendizaje. Muchas de ellas ya se usaban, es cierto, pero no con la riqueza y con la particularidades desmenuzadas como en este contexto de virtualidad, ¿no? En todo caso, lo importante de repente es saber que la Universidad Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, Apiahuayquitumpa, tiene la particularidad de que si bien atiende a la población indígena de Tierras Bajas, está ubicada en el Chaco, donde, como ustedes saben, la presencia mayoritaria es del pueblo guaraní. Y se hacen los esfuerzos porque tengamos el vínculo con la realidad lingüística de las otras naciones, ¿no? En un afán por posicionar el no solo la apropiación del idioma, sino también de la cultura, porque no es extraño para nosotros, por lo menos para ninguno de los que hacemos educación, que el tema de trabajar en el fortalecimiento de la identidad cultural es todavía un proceso incipiente en nuestro sistema educativo. No sé si he respondido, Harry. Bueno, muchísimas gracias, maestra Rocío, le agradezco mucho. Nuevamente nos quedamos con estas experiencias de parte de las universidades indígenas y ver esta serie de estrategias, o sea, cómo enfrentar esta diversidad lingüística para pensar en procesos educativos de carácter más democrático, para que la virtualidad no se convierta en un sistema de exclusión de los estudiantes que no pueden acceder a ciertos recursos tecnológicos o a la conectividad suficiente, sino más bien pensar de pronto como una tarea pendiente el poder llevar adelante procesos de ampliación y procesos de democratización de la educación a partir de las posibilidades que nos da la educación virtual. Bueno, vamos a pasar, por favor, a hacer las preguntas a la maestra Patricia Landia. Ella es, como ustedes se han dado cuenta, una experta en temas de educación y en temas de lenguas. Zoraida Choque le hace la siguiente pregunta, maestra. ¿Qué amenazas y oportunidades se plantea en la educación superior en la Universidad Mayor de San Simón a partir de la pandemia? María Cristina Paredes hace una pregunta sobre la accesibilidad a las bases de datos bibliográficos de la Facultad de Humanidades. O sea, ¿cuán accesibles son las bibliotecas? ¿Qué factibilidad de accesibilidad existe sobre sus bases de datos y la bibliografía que ustedes tienen? Por otra parte, Carlos Pardo nos dice de que evidentemente la deserción y el alejamiento y la pérdida del interés de los estudiantes ha sido uno de los efectos de la educación virtual. Pero todo esto, en su lectura, pasa por un principio y es el acceso material a las clases virtuales. Él le pregunta si la universidad o la Facultad de Humanidades ha tomado algún tipo de política, ha asumido algún tipo de negociación o algún tipo de medida para proporcionar de estas condiciones materiales para que los estudiantes continúen su educación virtual. Nuevamente, si usted necesita, maestra, que le repita las preguntas, pues para eso estoy y pues el micrófono es suyo. Gracias. Muy bien. A ver, con respecto a la primera pregunta que me plantean las amenazas y oportunidades que vamos identificando, creo que algo he adelantado al respecto, ¿no? En cuanto a las
amenazas tiene que ver con la pregunta número 3, es decir, esta falta de acceso que se tiene sobre todo a Internet. Obviamente está también la inestabilidad política a veces que va distorsionando todos los procesos dentro de la universidad y que no favorece a una mejor coordinación académica entre las distintas unidades y a una mejor relación entre las autoridades y los docentes y los estudiantes, ¿no? Las oportunidades son las que nos está planteando esta nueva modalidad de obligarnos a, como decía Rocío, a ser creativos. Es decir, de obligarnos a pensar que, al fin y al cabo, los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos que deben conducirnos a desarrollo de competencias y no solamente a la reproducción de contenidos. No hay un exceso, creo, en gran parte de docentes universitarios, sobre todo de otras facultades, más que de humanidades, ya que en humanidades tal vez haya mayor formación didáctica de los profesores, pero en otras facultades de las clases expositivas, ¿no? En las que no toman en cuenta ni siquiera si el estudiante está comprendiendo, está al tanto de lo que se puede desarrollar y tampoco tienen esta diversidad de técnicas, de herramientas para ayudarlos a producir el conocimiento. Entonces, es un buen momento para repensar la educación en general. En cuanto a la accesibilidad a base de datos, no han estado pensadas nuestras bibliotecas como bibliotecas virtuales. El Proibande sí tiene, que es parte de la facultad, ¿no? Pero la facultad como tal está empezando a digitalizar, pero en realidad somos los docentes los que hemos tomado la responsabilidad de facilitar estos textos, ¿no? Los hemos escaneado y también de producir materiales. Muchos docentes estamos produciendo videos, una serie de otros materiales que permiten las herramientas tecnológicas, ¿no? Hay docentes expertos que además están apoyando a sus colegas mediante redes de solidaridad en mi facultad, ¿no? Tenemos a una experta que es Ilona Peters y ella, por ejemplo, ha abierto un chat para apoyar a los docentes en la creación de estos materiales y en su uso. Y con respecto al acceso a Internet, ¿no? Como yo había dicho, no se han tomado ninguna política, no se ha tomado ninguna política. Esto es de responsabilidad universitaria, ¿no? De las autoridades universitarias. Hace unos 10 días, el Consejo Universitario ha resuelto, darle o la tarea o el apoyo, no sé en qué término, la verdad, al rector para que busque la firma de acuerdos, ¿no? Con las empresas que dan los servicios de Internet. De manera que, como en otras universidades, incluso universidades privadas, han logrado esos acuerdos para tener mayor acceso, bajar los costos, etc. Entonces, se le ha dado esa tarea para que pueda, esperemos, en un tiempo corto, lograr esos acuerdos. Bueno, maestra, le agradezco muchísimo nuevamente. Evidenciar un elemento importante, si me permiten, como a manera de cierre, intentar rescatar algunas ideas centrales que tanto Patricia, Rocío como Mario nos han compartido esta noche. Creo que uno de los pilares fundamentales, tanto en los procesos educativos al interior de la San Simón
como en la Universidad Casimiro Huanca y la Universidad Guaraní, la Unibol Guaraní, es el compromiso que han asumido los docentes respecto a los procesos educativos. Es decir, la educación virtual no solamente ha significado un desafío en términos pedagógicos, en términos de imaginatividad, de creatividad de parte de los docentes para llevar adelante sus tareas al mejor puerto posible, sino ha significado el desarrollo de capacidades de empatías. La educación virtual ha permitido producir lazos muy, muy interesantes de solidaridad, como en el caso que nos contaba la profesora Patricia en el último caso, como por ejemplo esta vinculación tan directa de parte de los docentes al transferir crédito para que los estudiantes se compren megas, lo mismo que ha pasado en la Universidad Quechua como en la Universidad Guaraní. O sea, no solamente la pandemia, el hecho de que las clases dejen de ser presenciales han significado una suerte de desastre, sino nos han permitido ver y desarrollar capacidades de solidaridad. Y una solidaridad que de pronto muchas veces no se puede ver entre los docentes y los estudiantes. Se han roto de alguna manera esas dimensiones verticales, sino se han construido procesos más horizontales aprovechando la virtualidad. Pero también la virtualidad nos ha llevado a elementos complejos como el perder esta interacción social, el compartir cara a cara con el docente, o las prácticas productivas que pasan en tanto en las universidades indígenas, ¿no? Ya no poder estar de pronto en contacto directo en el proceso productivo de resocialización a partir de otros recursos. Pero sin embargo, la educación virtual nos deja grandes enseñanzas, nos deja grandes desafíos, como también nos ha mostrado y ha evidenciado desigualdades sociales al interior del país, ha puesto en evidencia quiénes pueden seguir estudiando y quiénes no, ha puesto en evidencia desigualdades económicas, ha puesto en evidencia la falta de pertinencia cultural también de alguna manera de ciertas plataformas, del uso de ciertos docentes, pero sin embargo la acción proactiva de parte de los docentes creo que es la gran enseñanza que nos dejan ustedes tres, que son docentes, que son gente comprometida con el proceso educativo. Nosotros desde la Fundación les agradecemos muchísimo, querido Mario, te agradecemos muchísimo por tu experiencia, por mostrarnos tu trabajo. Querida Rocío, de igual manera te agradecemos muchísimo por compartirnos, por mostrarnos cómo hacer un seguimiento a la conectividad, a las percepciones, a las inquietudes de los estudiantes, mejora el proceso pedagógico. Patricia, querida, muchísimas gracias por tus enseñanzas, muchísimas gracias por habernos sumergido nuestra cabeza en un balde de agua fría y mostrarnos de que, miren, ¿cómo podemos desarrollar ciertas estrategias con comunidades indígenas si nosotros que vivimos en la ciudad tenemos una serie de traspiés que pasan por cosas que lamentablemente no están en manos de los docentes? Pero también nos has mostrado ese terrible compromiso que tienes tú hacia el proceso educativo, hacia tus estudiantes. Nosotros como fundación les agradecemos muchísimo por sus enseñanzas y fundamentalmente por la profunda calidad humana y el compromiso que tienen ustedes con el proceso educativo. Les quedamos muy agradecidos. Bueno, vamos a dar paso ahora al sorteo. Al momento casi final de nuestra noche, y José Luis, es tuya la pantalla y el micrófono para que avises a nuestros felices ganadores quienes tienen más libros que leer. Muchísimas gracias, Harry. Bueno, antes de iniciar quiero agradecer sinceramente a todas las personas que nos han ido acompañando durante los tres seminarios que conformaron este ciclo de conferencias, y también desearles muchísima suerte a las personas que hoy están participando en el sorteo de libros. Quiero recordarles que hoy vamos a sortear
5 paquetes de libros, cada paquete consta de 4 libros. Esto va a ser para las personas que nos siguen desde Bolivia. Y en el caso de las personas que nos siguen desde el exterior, pues vamos a sortear también un paquete de libros, pero en versión PDF. Bueno, dicho esto, voy a comenzar con el sorteo. Les estoy mostrando mi pantalla. Y bueno, primeramente vamos a sortear a las personas que participaron desde Bolivia. Tenemos 30 participantes y bueno, procedemos con el sorteo. Y los ganadores son los siguientes. El primer paquete se va para Norma Galarza Céspedes de Cochabamba. El segundo paquete para Florinda Torrico Pardo, también de Cochabamba. El tercer paquete de libros se va para Marcela Vilca Choquecallata de Potosí. El cuarto paquete es para Heidi Marilín Luján Jaldín de Santa Cruz. Y el quinto paquete para Noelia Ururi Domínguez de Cochabamba. Ahora vamos a sortear los premios para las personas que nos siguen desde otros países. Bueno, en este caso no hemos llegado a cumplir el mínimo de 5 personas, por lo tanto estas 3 personas se hacen acreedoras directamente a los premios. Ellos son Jovita Alejandra Roa de Argentina, Jenny Susana Quispe de Puno, Perú, y Denis Antonio Mesa de Intibuca, Honduras. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Quiero recordarles que por favor las personas que han ganado estos libros se pongan en contacto con la señora Cintia Durán, quien es la encargada de hacerles llegar estos premios. Por favor, comuníquense con ella vía WhatsApp. El número móvil de ella es el 707-400-97. Les voy a repetir otra vez. Es el 707-400-97. De todas formas, si no pueden comunicarse con ella, también nos pueden escribir a nuestra página de Facebook y nosotros les vamos a comunicar con ella. Por otro lado, antes de finalizar, quiero darles algunos comunicados en vista de que ya hemos concluido con este ciclo de seminarios. Y les quiero hablar referente a la certificación. Al momento de inscribirse a todo este ciclo, ustedes han dejado un correo electrónico, además de bastantes datos. Nosotros les vamos a escribir en los próximos días a esa dirección de correo electrónico que ustedes han dejado, y ahí vamos a mandarles las instrucciones específicas para que podamos emitirles los certificados. Así que por favor revisen su bandeja de entrada, yo creo a partir desde el lunes, y si es que no encuentran nuestros correos, pueden revisar también la bandeja de spam, porque muchas veces ahí se van los correos. Y si en caso de que no lo encuentren tampoco en la bandeja de spam, pues nos escriben a la página de Facebook preguntando por la certificación y nosotros con mucho gusto les vamos a responder. También a los grupos de WhatsApp que tenemos de este ciclo de seminarios, que son 4 grupos, les voy a ir escribiendo para que ustedes tengan presente cuándo se les ha enviado este correo, ¿no?, con las instrucciones de la certificación. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estas transmisiones. Y vuelvo contigo, Harry. Muchas gracias, José. Felicidades a los felices ganadores de los libros. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos han seguido desde sus pantallas, desde sus teléfonos, que nos han acompañado en estas 3 noches del seminario virtual internacional que hemos desarrollado. Pero agradecer de manera muy especial al decano de la Facultad de Humanidades, René, agradecer también al director de posgrado de la Facultad de Humanidades,
con Isa Álvarez, a Brenda Tawachi, a Maciel Cardoso, a Noemí Mengoa, a Cintia Durán, a Juanita Guzmán, a Daniel Guzmán, al directorio, al doctor Luis Enrique López, a la directora, a parte del directorio, a la doctora Inés Sigra, y a todo este equipo, que ha sido un equipo de diferentes personas que hemos podido desarrollar esto. Espero haya sido de provecho estas tres noches. Agradecer a todos nuestros panelistas y ponentes, que han sido unas experiencias espectaculares de toda nuestra América que hemos podido ver y escuchar. Y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir nuestra página, porque sin duda alguna en octubre tendremos otro evento igual, sin duda, mejor que este. Les quedamos muy agradecidos por parte de la Fundación por habernos acompañado. Gracias Patricia, gracias Rocío, gracias Mario, gracias colegas. Un abrazo para todos y nos vemos en una siguiente oportunidad.